Pues hola a todos chicos, este es el segundo video del canal y pues es un nuevo proyecto que tengo que, como lo van a ver en el título, yo creo, pues sería la reproducción de ratón árabe. Y para eso vamos a necesitar, bueno, por ejemplo, una caja como estas. No sé si recuerden que en el video anterior en esta tenía las cucarachas, pero ya la lavé bien, la desinfecté para poder meter aquí al ratoncito, bueno, a los ratoncitos. En un próximo video les voy a mostrar cómo tengo ahorita las cucarachas, en qué caja las tengo, porque todavía las tengo. Y pues bueno, empezamos. Para el sustrato ocuparemos esto, que se llama viruta. En cualquier maderería te la pueden vender o regalar. Esta bolsa, por ejemplo, estaba llena, así que toda completamente llena, y me la dieron en 20 pesos. Y pues tengo otra bolsa mucho más grande y esa me la regalaron. O sea, depende de en qué maderería sea, te la pueden vender o regalar. Y pues como ven, vamos a poner una buena cama de viruta. Para los ratoncitos. Otra más. Pues creo que ya con esa sería suficiente, miren. Está así. Tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor. Y pues bueno, en este caso, pues el bebedero que yo voy a usar es este. Esta es con lo que se sostiene. No es un bebedero de bolita, sino que miren, como pueden ver, no sé si alcanza a ver, no tiene la bolita, pero sin embargo, ahí está el agua y sirve para roedores porque es especial para roedor. Y pues es bueno, yo tengo diferentes cajas. Déjenme voy por otro tipo de bebedero para mostrárselos. Ok, miren, este es el otro tipo de bebedero que yo tengo, que para agarrarse tiene eso, y este es el que yo uso para esta caja, porque como ven, si este lo coloco aquí, bueno, ya se cayó. Si este lo coloco aquí, al momento de yo querer cerrar la caja no se puede, porque como ven, sobresale muchísimo. O sea que este no nos va a servir para esta caja. Mientras que este, como ven, queda perfectamente. Y pues la tapa que yo voy a usar es la misma que tenía las cucarachas, ya así perforada, miren. Tiene estas perforaciones que se las hice con un taladro. Pues si se la ponemos, cierra perfectamente, ¿ok? Ahora, la alimentación de los ratoncitos vendría siendo semillas, como pueden observar aquí. Que, bueno, se compran por... Bueno, yo las compré por kilo en la veterinaria. Y para ello se los voy a poner en un vaso de plástico. Que como ven ya lo han estado royendo. Pero no se preocupen que el plástico no se lo comen. Sino que solo están royendo para desgastar sus dientes. Y pues, bueno, les echo una medida de esta y se la pongo en una esquina. Y pues para que tengan escondite, ese no es muy necesario, pero pues miren, yo en una caja de una placa térmica la corté y pues se la pueden poner, por ejemplo, aquí en la esquina y no sé, por ejemplo, echarle viruta encima. A ver, voy a agarrar otra medida de viruta para echársela encima. Y pues para que vean que quede escondida y ellos tengan la confianza de meterse ahí. Ahora, este sería el hábitat para aproximadamente 3 o 4 ratones, por lo mucho.
Y pues ahora voy a traer el ratón. Como pueden observar, aquí tengo el ratón. Es un macho, como les digo, un musculus, ratón árabe más conocido. Y pues bueno, este ya es un ratón semiadulto. Para agarrarlo es de aquí de la cola, no son nada agresivos, o sea, hay mucha gente que les tiene miedo, pero la verdad no son nada agresivos, son muy nerviosos, pero agresivos no. Pues miren, aquí está. Este es un macho porque, como pueden ver, tiene una separación entre esos dos agujeritos. Tiene una separación muy grande. Y ahorita les voy a enseñar a una hembra para que puedan notar más la diferencia. Como pueden ver, aquí tengo, a ver que enfoque un poco, que ya enfocó, otras tres cajas con ratoncitos. Es exactamente lo mismo. Y pues miren, como les digo, esta caja allí en la esquina tiene un borde roto. Y en ese borde cabe perfectamente el bebedero. Y pues miren, aquí en esta caja tengo a dos hembras. Que esta es la hembra, esta y la que está ahí en la esquina son hembras. Y el blanquito es macho. Pero este lo tengo sin agua y sin comida porque lo voy a limpiar. Miren, le voy a poner a esta hembra, por ejemplo. Y pues miren, para que noten la diferencia, a ver si enfoca. Ok. Como pueden ver, es que no enfoca. Bueno, el chiste es que la separación entre sus dos agujeritos es mucho más pequeña que el macho, porque miren, aquí el macho tiene muchísima separación entre sus dos, pues sí se puede ver que por donde hace el baño y pues donde tiene su aparato reproductor, que la hembra, que miren, ya se metió ahí a su escondite, miren. La hembra los tiene muchísimo más juntos, no sé si alcancen a notar. Como les digo, estos son unos ratones ya casi prácticamente adultos, que ya son, o sea, ya se pueden reproducir. Y pues en sí sería eso, como les digo, una cama de viruta, pues su alimento, que son este tipo de semillas, que así por lo que veo son semilla de girasol, maíz y pues varios tipos de semilla más. Tienen su agua, su comida. Y en este caso yo voy a meter una hembra y un macho. Se pueden llegar a meter dos hembras y un macho o hasta tres hembras y un macho. Las camadas que pueden llegar a dar estos ratoncitos son entre 8... 7 ratoncitos, hasta 10, creo, me parece. Y pues la verdad su reproducción es muy rápida. Y por ejemplo, si la hembra ya está embarazada, es recomendable separarla del macho, porque si está embarazada y pues vuelven a tener, o sea, si se vuelven a reproducir, la hembra puede quedar otra vez embarazada después de que dé a luz. O sea que es como que mucha producción de ratoncitos. Pues bueno, cuando la hembrita quede embarazada yo les haré otro video para que vean, pues sí, qué tal va este proyecto. Como les digo, aquí tengo, bueno, este blanquito es macho, esa es hembra. Aquí tengo unos ratones pero mucho más chiquitos. Y en esta parte también son ratones mucho más chiquitos que los tengo todavía
4 en una caja y 5 en otra, me parece. Porque como todavía son chiquitos, pues pueden estar juntos. Pero pues ya de grandes, los machos son un poco más territoriales y se pueden llegar a pelear. Por eso, o sea, hembras pueden estar muchas juntas, pero machos, solo uno. Y pues, bueno, espero que les haya servido de algo. Como les digo, cuando la hembra quede embarazada y pues tenga sus hijos o sus ratoncitos, pues yo les haré otro video para, pues sí, para que vean, pues qué tal va esto. Nos vemos la próxima. Pues adiós.